son muy interesantes. Pasa, pasa, si hoy tiene arca, coger el tesoro. Oye, aquí es puesto muy alto esto, ¿eh? No sé si te van a ganar de hoy. Es que está ahí como en el límite, esa palabra así que yo no me gusta, pues eso. O tú vas a hacer esa de en el límite. Así que pasaste sin etiquetar. No lo miren ni lo enseño. Pero aquí el muchacho que está por. Coge la etiqueta y cógete el tesoro. Uno, ¿eh? Un método tradicional. Que se llama de las tres P. ¿Alguien me suena? El modelo tradicional de las tres P. La primera vez, P es la presentación, donde el profesor llega y explica. Esa es la primera. La segunda P es la práctica, donde los niños cogen la libreta y rellenan la libreta. Práctica. Y la tercera P es la prueba, ¿no? Que es cuando se hace el examen. Pues es el modelo tradicional de las tres P. Yo no estoy diciendo que nada sea bueno, ni malo, ni regular. Estamos intentando situarnos en los contextos, ¿vale? Entonces, estas cuatro chicas tienen hoy la mala suerte de que están trabajando en una escuela del modelo de las 3P. Habéis tenido suerte porque estáis aquí, pero si hubierais estado en la clase de... ¿Dónde está la compañera? La compañera que le hemos cambiado la clase. Aquí. Pues estarían en equipo, pero ellas cuatro estarían dos mesas delante y dos mesas detrás. Gracias. Sí, sí, Se os ha repartido a cada uno. Bueno, ahora vendría una dinámica que no vamos a hacer, porque no da tiempo. Tenemos que saltarnos cosas, porque estoy hablando mucho. Y bueno, sois mucho y entonces, bueno, pues. Mirad, hay aquí una que no la vamos a hacer, pero sí que la voy a explicar. Que es la dinámica, una breve presentación de los asistentes. Si a primero de curso, cuando cogéis niños nuevos o viene alguien nuevo, queréis hacer alguna dinámica de presentación y la vais a hacer con algún objeto, yo por ejemplo me lo he traído, yo siempre utilizo esta, ¿vale? Esta pelotilla que tengo aquí, que está muy sonriente, y entonces, bueno, pues siempre la utilizo y digo, pues quien tenga la pelota dice su nombre, una cosa en lo que sea muy bueno, que le guste mucho, que sea un experto, y en una cosa que tenga dificultad o algo así. Si lo hacemos con un objeto, tengamos siempre en cuenta que hay una persona que siempre pasa desapercibida, que nadie le tira la pelota, ya ha pasado incluso en cursos de este tipo. Entonces, si lo vais a hacer en clase, aseguraros que todo el mundo va a recibir la pelota. Si no, sois vosotros los que empezáis a darle la pelota a la persona que pensáis que no se la va a dar nadie. O lo hacéis si, no al azar, sino...
bueno a nivel de un minutillo más, venga, que vamos a continuar. ¿Cómo lo llevamos por aquí? ¿Está muy bien? Esta chica no la lleva conmigo. Si no lo encuentras, es porque hay que reduzcamos, por eso digo algo de propio. Bueno, vamos a ir terminando. Tampoco esto es una cosa que haya que... Tres minutitos. Bueno, pues venga, lo dejamos ahí ya. No somos exclusivos porque no sé de qué va el chocolate. Tendríamos que tener chocolate, no sé qué, sin las cosas, sin no sé qué. Esas cosas ya... me la ponéis, gracias. Estaba retratando tú también. Vamos, por aquí, ¿cómo vamos? Estamos grabando, ¿vale? Ya está, le hago la foto a todos. Esto por si pega menos que otra vez. Esto será más ecológico, quizás. Haríamos la reformulada de nuestra manera. Eso es realmente de lucha. Tiempo.
si queda algo que terminar, lo termináis ahora mientras que hacemos la siguiente. Venga, vamos a aplicar la siguiente. Creo que mi alumnado aprendería a trabajar en María dice que sí. Amarillo dice que sí. Azul dice que sí. No, que es un verde, ¿no? Vale. Bueno, no tengo todavía. Yo pongo el mensaje.